Viviendo momentos de definición. Porque en el caso de la reforma eléctrica, votar en contra de la reforma eléctrica es votar en contra del pensamiento y de la acción que llevó a la práctica en su momento Adolfo López Mateos, del PRI, que nacionalizó la industria eléctrica. Esto ni siquiera es nacionalizar la industria eléctrica, que se les está dejando a la iniciativa privada el 46% del mercado de la industria eléctrica y el 54% para el sector público, para garantizar el derecho a la energía eléctrica a precios justos, porque no se puede privatizar como querían la industria eléctrica. Entonces, si ellos votan en contra de esta reforma, pues están traicionando los orígenes de ese partido, pues es traicionar a Lázaro Cárdenas, a Adolfo López Mateos, es continuar manteniendo como jefe político y moral a Carlos Salinas de Gortari. Entonces está interesante, hay que tomarles la palabra. Además no va a pasar mucho tiempo porque ya esa reforma, pues yo creo que para el año próximo, los primeros meses, se va a discutir en la Cámara de Diputados y de Senadores. Y a mí sí me daría gusto que ellos rectificaran. Es de sabios cambiar de opinión. Entonces, vamos a esperarnos, no lo descartemos. En el caso del PAN está más difícil, pero el caso del PRI, porque es negarse completamente. O sea, es ir en contra de sus principios, de sus ideales. Es traición. Qué bueno que te están planteando esto y la posibilidad de rectificar. No hay que caer en la autocomplacencia. Hay que tener capacidad para rectificar. Entonces, sí es interesante. Entonces, no descartemos que ellos se corran, porque se los llevó Salinas a la derecha, pero a la extrema derecha. Los unió al PAN.